Λοιπόν, ε, ο Ματίας βραβεύεται σήμερα σαν προπονητή τη χρονιάς χρονιά του 2023 από του αναγνώστες του Γκαζέτα. Ε, ποια είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα coach για να πετύχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πέρα από τα αγωνιστικά, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι δίνει πολύ μεγάλο βάρο αυτό. Bueno, hoy es el premio del mejor entrenador del 2023, de todo el público que ha votado por vos. ¿Cuáles son las características mentales sobre todo? Porque a los deportivos sí que se tiene que saber, pero mentales características que tiene que tener un entrenador para poder, eh, digamos, decir, eh, inspirar a los jugadores. Ante todo, gracias por esta invitación. Por la, por la Este es un para ti, Broski. Para mí es un honor. Y a a Mia

Cuáles fueron los momentos más fuertes para poder conseguir el doblete durante el año 2023? No, fue cada día, cada entrenamiento, cada ya desde la pretemporada. Creo que un triunfo se construye no de un día para el otro, sino eh, todos los días. Ήταν κάθε μέρα, ήταν η καθημερινή προπόνηση, ήταν από τη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Πιστεύω ότι όλο αυτό για να μπορέσει να το καταφέρει χτίζει σιγά σιγά από την αρχή τη χρονιά. Κύριε Χασματιά, ευχαριστώ.